ella en el Maris, porque una amiga me habló de ella, que estudió con ella. La busqué en redes sociales y entonces le pedí que fuéramos amigos. Y poquito a poco fui, ¿verdad? Le hablé y fuimos poco a poco ahí conociéndonos. Y ahí empezó la amistad y hasta que empezamos a salir. Me llamó la atención sus ojos, su pelo, su cara, todo de ella. Y luego cuando empecé a conocerla, pues me gustó mucho su forma de ser. Es una persona sumamente cómica, me hace reír todo el tiempo. Es una persona con un gran corazón, con una gran nobleza, pureza. Kainel Maris, realmente hace como 5 meses te pedí que te casaras conmigo, y es porque realmente en mi corazón no había duda de que tú eras la persona con la cual quería pasar el resto de mis días. Fue una larga espera, esperando por una persona correcta, y cuando realmente pues uno encuentra lo que yo encontré en ti, pues realmente uno dice, pues valió la pena. Y realmente me siento súper afortunado, ya no importa el pasado ni el tiempo que tuve que esperar, sino que ahora mismo pues estoy contigo y voy a formar una familia contigo, así que estoy sumamente feliz por eso. Él me hizo una solicitud de amistad en la red social de Facebook, y luego de esa solicitud de amistad comenzamos a hablar por el chat de Facebook. Así que por ahí fue que comenzó nuestra amistad y luego nuestro noviazgo. Me gusta que es responsable, que es respetuoso, honesto, sincero, cariñoso, es un buen amigo, es un buen oyente. Está siempre dispuesto a hacer las cosas, te motiva a echar hacia adelante, así que todo lo que es su personalidad, su positivismo, su responsabilidad, él es un hombre inteligente, es sabio al tomar decisiones, todo eso me gusta. Félix, hoy ha llegado el día que tanto hemos esperado, estoy aquí muy contenta, un poco nerviosa, ya tengo que las manos que me tiemblan porque estoy ansiosa por llegar a la iglesia. Pero te quiero decir que juntos vamos a caminar de la mano de Dios. Espero que nuestro hogar, ¿verdad?, sea formado en las bases del Señor, que Él nos ayude a construir nuestro camino y a echar hacia adelante. Así que estoy muy emocionada por